La temática que me solicitaron exponer se titulaba Cambio de Época o Época de Cambios. En realidad, yo considero que hay una situación de cambio de época y época de cambios. No es o, sino que creo que es y. Es decir, mi impresión es que existen ambas situaciones. Me parece de todas maneras la pregunta que organiza esta mesa muy adecuada para un desarrollo teórico polémico a la luz de la situación histórica de las sociedades andinas, especialmente a inicios de esta segunda década, que nos permite ya como década una apreciación más tranquila que la primera década. Creo que en la primera década nos sorprendimos todos. Los propios movimientos sociales y los gobiernos progresistas se sorprendieron de estar donde estaban, y esa sorpresa vinculada con la pasión dificulta una apreciación real de lo que está pasando. Así que estamos pensando, analizando esta situación en la segunda época, donde ya, como decía el propio Alexander, han madurado los procesos, se ha visto hasta dónde daban algunas iniciativas, qué alcance tenían, qué contenido tenían, y nos permite sin duda alguna en la segunda década una visión más, menos pasional, como más racional, más analítica, independientemente de que el compromiso se mantenga con estos procesos, pero ya no los vemos como algo que está cambiando al mundo. Yo creo que en la primera década todos pensamos que el mundo estaba cambiando a partir de América Latina, y lo pensábamos con cierta razón. Hasta finales del siglo pasado, América Latina se caracterizó por ser la región con el experimento más salvaje del neoliberalismo, lo cual trajo consigo efectos sociales tremendos y efectos culturales muy graves. Por eso el contraste que produjeron las luchas sociales y la elección de gobiernos progresistas con otras políticas no solo fue contrastante, sino que fue un estímulo muy grande para pensar que por fin algo en el mundo estaba cambiando. Es decir, son como épocas en donde esperanzas acumuladas se concentran y se plantean cambios que están en la expectativa acumulada de años. Y se piensa que todo va a cambiar, ¿no? Y más cuando aparecen elementos novedosos, elementos inusitados, que abren grandes expectativas. Seguramente toda la primera década del siglo pasado dijimos, el mundo está revolucionando a partir de lo que sucede en América Latina como cambios sociales y políticos. Y depositamos grandes esperanzas en esas transformaciones, lo cual significa un grado muy fuerte de pasión. Y dice Gramsci, la pasión es elemento de error, hay que tener la cabeza más fría, pero la cabeza más fría no puede existir hasta que no maduran ciertos procesos, y creo que es lo que ha pasado. Ya tenemos una década de cambios, una década de experiencias, para algunos es muy poco,
pero yo creo que es lo suficiente como para que empecemos a pensar con la cabeza y no tanto con la pasión. Y ese es un cambio de enfoque muy importante, ¿no? Pero no solo para nosotros como intelectuales comprometidos con estas expectativas y con estas luchas sociales. Yo creo que también para las fuerzas dominantes, para las potencias imperiales, también ellos ya vieron hasta dónde iban esas potencialidades de cambio y cuál era el contenido y las propuestas de esas fuerzas. Y hoy tienen más elementos ellos también para intervenir en estos procesos. Es decir, no solo nosotros para entender esos procesos, sino las fuerzas dominantes de la región para intervenir en estos procesos. Esto me lleva a pensar a mí que la segunda década va a ser distinta, radicalmente distinta a la primera década del siglo, que vamos a vivir otro tipo de procesos, quizá más delicados, donde la dinámica reforma contra reforma que caracterizó los procesos de la primera década se va a manifestar de otra manera, con agotamiento de ciertos proyectos de reforma, primero, porque ya son 10 años de experiencias y 10 años de encontrar un realismo en esa maduración de las experiencias, en donde, sorprendentemente, después de 10 años de expectativas, se ve que el modelo extractivista exportador, por ejemplo, está caracterizando la vida económica de gran parte de estas sociedades que aparecían queriendo transformar al mundo. Y después de 10 años, vemos que sigue prevaleciendo o se ha renovado y ha tomado fuerzas una forma de inserción internacional a partir del extractivismo, a partir de la búsqueda de inversiones transnacionales extranjeras en la economía latinoamericana, que caracteriza por igual a sociedades tan diferentes como México y Bolivia, por ejemplo, que están viviendo el ser espacios de las inversiones transnacionales en minería, en energía, y que adquieren formas diferentes, porque México y Bolivia tienen sociedades y estados distintos, pero al final las bases productivas no son tan diferentes. Fíjense qué interesante, eso lo podemos ver hoy, no lo podíamos ver en la dinámica del pasado, de la pasada década, pero hoy está más claro que no es, que estas grandes transformaciones políticas no han encontrado la posibilidad de estructurar formas productivas nuevas que den otra posibilidad al futuro de América Latina. Fíjense que importante ver esto, ¿no? Ni Brasil siquiera, que es la potencia capitalista ascendente de América Latina, tiene realmente algo diferente que no sea un eje de extractivismo a partir de la agroexportación y de la agrominería exportadora, con el cual realmente transformar su inserción al mundo global. Y estamos hablando del país que tiene más potencialidades, sin duda. El país que está invirtiendo para tener bases distintas con las cuales vincularse al mundo, y que estamos viendo la precariedad de esa inversión, ¿no? Hay como una inversión fuerte, pero al final no muy innovadora. Quizá el aspecto más innovador en Brasil es que parte de esta inversión se va hacia las energías renovables. Las grandes empresas
de hidroeléctricas, que buscan que el Brasil capitalista de mediados del siglo ya aproveche mucho las energías renovables, que ya no sea la vieja explotación terrible de la naturaleza. Pero un país no se construye solo a partir de invertir en energías renovables. La creación de una nueva forma de economía social implica muchísimas más cosas que no se están viendo. Y estamos viendo el agotamiento de otras cosas o la repetición de otros fenómenos. Por ejemplo, la esperanza en el crecimiento económico al margen de la ciudadanía. Por eso tienen tantos problemas en Brasil. Por eso están discutiendo cómo los directivos de esta nueva época, lo primero que hicieron en 2003 fue caer en las prácticas del pasado de corrupción en la política. Están discutiendo, están llevando a juicio a los encargados del famoso mensalão, de aquellas prácticas de comprar la participación de los partidos aliados, ni siquiera de los partidos contrarios, sino pagarle a los partidos aliados para que estén con nosotros. Lo cual nos habla de que esas transformaciones no alteraron la relación sociedad-estado ni las prácticas burocráticas de los estados. Y estamos hablando del país que potencialmente tenía más capacidad de impulsar cambios, no solo en cuanto a crecimiento económico, no solo en cuanto a crear bases de crecimiento económico, sino en cuanto a crear una nueva relación con la naturaleza, una nueva relación de ciudadanía y una nueva vida política. Hoy, 10 años después, vemos el agotamiento de estos procesos. Hay crecimiento extraordinario en Brasil, que seguramente se va a sostener, pero no hay ciudadanía. No ha habido avance y una nueva concepción de ciudadanía que está siendo urgente. Entonces sí hay todo un proceso de agotamiento, digamos, de lo que se abrió como la gran expectativa de cambios a partir de los gobiernos progresistas. Y también en otros casos está el problema del extractivismo como política de Estado. Es decir, que se puede entender como una transición, ¿no? El extractivismo regulado por el Estado, porque básicamente Ecuador, Venezuela y Bolivia han sido estados neoreguladores que se han planteado regular la apropiación de excedentes derivados del extractivismo. Pero regular la renta no significa crear las bases de un nuevo desarrollo social. Y hoy está más claro que va a ser difícil, que no va a ser fácil crear esa gran transformación económica, política y cultural que se abrió como expectativa novedosa a principios de la década pasada. Por lo menos ya, desde el punto de vista del análisis, tenemos más realismo para analizar estas experiencias, que me imagino que ha sido la tónica de su coloquio. Ya observarlas a partir de la segunda década del siglo, ¿no? Cuando ya maduraron sus potencialidades, pero también sus límites y sus contradicciones, que yo creo que sí nos ofrece una perspectiva adecuada, más adecuada y menos romántica para analizar estos procesos, que no por ser analizados con ese realismo dejan de tener importancia, ¿no? Tienen la misma importancia quizá que la década pasada, pero nosotros somos los que tenemos oportunidad de analizarlos de otra manera. Pero un elemento que cubre
todos estos procesos y estos cambios, y que tiene que ver con la primera cuestión, con el cambio de época, es que realmente en el mundo hay un cambio de época. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la dimensión de esas transformaciones universales de las que no se escapa América Latina, de las cuales no se escapa la región andina y que están en realidad condicionando las opciones, las posibilidades, las experiencias que está viendo en la región andina? Yo creo que sí podemos decir que hay realmente una nueva fase del capitalismo mundial, pero también de algo más. Es decir, no solo ha cambiado la economía mundial, que ha cambiado, que está condicionando de otra manera las experiencias nacionales, regionales, nacionales y locales, sino que ha cambiado algo más que la economía mundial. Ha cambiado, en cierta forma, la política y la cultura. Es decir, hay un verdadero cambio de época que nosotros todavía no analizamos en su plena dimensión. Yo creo que estamos atisbando algunos aspectos de eso que observamos como cambio de época y que sería conveniente profundizar el análisis para ver qué opciones reales y qué perspectivas y cómo participa la región andina y América Latina en este cambio de época, que esa es la primera pregunta, ¿no? Es decir, no solo ver cómo recibimos pasivamente el cambio de época, sino cómo somos parte de ese cambio de época, cómo se vive el cambio de época en la región de América Latina. Esa es también la pregunta, ¿no? Y en ese sentido, hay fenómenos muy fuertes que tienen profundas consecuencias que ni los movimientos sociales, ni los gobiernos progresistas, ni la intelectualidad comprometida ha aquilatado en toda su dimensión. Una de ellas, una de estas características es el fin de las economías nacionales. ¿Qué significa que esta nueva fase del capitalismo mundial esté planteando el fin de las economías nacionales? Esa es una pregunta tremenda, con muchas cosas para pensar. Y si ustedes observan, en general se tiende a seguir planteando las perspectivas de lucha, las perspectivas de los cambios en términos de economías nacionales. Es decir, no hemos asimilado, no hemos asumido qué significa para nuestros países que la época actual plantea el fin de las economías nacionales. Es algo así como si hiciéramos abstracción de ese hecho, y es mejor no pensarlo, porque si lo pensamos no sabríamos qué hacer, y sin embargo es lo que hay que pensar. No, fíjense que lo vivimos de otra manera, no como los países europeos periféricos, no como España, Grecia, Italia, Portugal, que lo están cada vez más, cada día más viviendo como drama social, ese fin de las economías nacionales. Y no saben qué hacer, porque el capital financiero que domina es el capital financiero europeo, global, dominado sí por los alemanes, sin duda, pero es el que está dominando, es el que está determinando los programas políticos nacionales, porque hay una dominación financiera global de la cual no encuentran cómo salirse. El movimiento de los indignados planteó las cosas claramente: en nuestra sociedad no hay democracia real porque no hay autonomía nacional, y hay indignación frente a ese hecho, porque además no sabemos qué hacer. ¿Qué se puede hacer
Porque así como en España se vive el fin de la economía nacional, también en América Latina se vive. Y sin embargo, como que la dimensión de ese hecho no está claro en nuestras perspectivas. ¿Y qué vamos a hacer en un mundo donde las economías nacionales ya no van a ser el objetivo de la política? El objetivo central de la política no van a ser ya las economías nacionales. Y al no plantearse la pregunta, entonces es como dejar que la inercia de esa globalización sea la que determine el papel de las sociedades latinoamericanas en el mundo global. Y si ese papel es el agrominero exportador, el despojo de la mano de obra por la vía de las maquilas, el despojo de los recursos naturales, que sea, tratemos de sacar la mayor renta, por lo menos en este momento, de ese fenómeno. Pero tratar de sacar la mayor renta ahorita por la relación de poder, porque la sociedad está empoderada y permite a los gobiernos exigir mayor renta, no significa abordar el problema central. ¿Qué van a hacer estas sociedades en una economía global, donde la economía nacional ya no es el referente de la política? Fíjense la pregunta tan profunda, donde no hay respuestas, y peor aún, no hay análisis. No hay análisis, ni en los movimientos, ni en los gobiernos, ni en la intelectualidad, de un fenómeno tan determinante de la situación actual. Otro elemento es que lo que produce ese fin de la economía nacional es un elemento extraordinario, que es el dominio de las empresas globales basadas en avances científicos técnicos, que han transformado los procesos de producción, los procesos de trabajo, los procesos de comunicación mundiales, que han creado una gran concentración y centralización del capital mundial, pero han entrelazado las economías mundiales de una forma impensable hasta ahora, y que nos están planteando la pregunta de qué está pasando en la economía mundial, ya no desde el fin de la economía nacional, que esa es como la consecuencia de nuestros gobiernos. Deberían tener verdaderas núcleos político intelectuales dedicados a analizar el mundo, porque es en el mundo donde están pasando cosas que están condicionando las posibilidades de nuestros países, y yo no veo que haya eso. Cuando Dilma se decide impulsar el ascendente capitalismo brasileño, lo primero que se le ocurre es decir: mandemos a todos nuestros científicos e investigadores a estudiar a las universidades de Estados Unidos, donde prácticamente no hay investigación, donde lo que van a aprender sí es el American Way of Life, es decir, la perspectiva individualista neoliberal del mundo, pero donde no se va a crear la capacidad de entender los procesos económico-financieros mundiales actuales que están reorganizando la vida. Fíjense qué grave, porque no hay la pregunta en qué ha pasado en el mundo que nos va a condicionar y que va a definir nuestras potencialidades, nuestras perspectivas, nuestras capacidades. Entonces, claro, como no hay esto, tampoco hay la constatación de que los instrumentos políticos están en debilitamiento. El Estado-Nación está siendo debilitado por afuera y por abajo, por dentro, por arriba y por abajo, por lo internacional y por lo local. Bueno, ¿qué consecuencias se sacan de eso? No
el que deje de ser importante la unidad política interna para plantear un proyecto. Eso sigue vigente, porque es la sociedad la que sostiene las posibilidades políticas. No es eso, sino las instituciones que recogen esa potencialidad están siendo debilitadas objetivamente. Y ese debilitamiento objetivo hay que pensarlo para ver cómo potenciamos lo que es posible como capacidad política de la que se deriva de la cohesión social. Eso no está claro, es un cambio profundísimo. Es evidente que los estados burocrático-autoritarios no van a ser el elemento con el cual nuestras sociedades pueden participar como actores capaces, propositivos, dinámicos en ese mundo global. Y sin embargo, las políticas son fortalecer los estados burocrático-autoritarios. Burocrático porque no hay la plena conciencia de que es la sociedad la que tiene que desarrollarse en esta fase. Y todavía un poco es la burocracia la que ocupa el espacio de nuevo. Pero la burocracia es jerarquía. La burocracia es ese autoritarismo. A veces no es el viejo autoritarismo personal. Es el autoritarismo que no se ve del gran capital y de la cual la burocracia se hace eco y vehículo. Yo no veo claramente en ninguna de estas experiencias una conciencia clara de que el Estado está siendo debilitado y que su reconstrucción tiene que basarse en que la sociedad sea la depositaria de lo público y que así se van a discutir los verdaderos problemas de la actualidad. No lo veo claro. He visto intentos parciales, fugaces, sobre todo en Bolivia, Venezuela y Ecuador, pero han sido solo eso, intentos parciales y fugaces, para volver a caer al cabo de esos intentos de nuevo en la idea de que el poder burocrático autoritario es el que va a expresar a las sociedades. No veo claridad en cómo en este mundo contemporáneo el problema es cómo se educa la sociedad para actuar de otra manera en la economía, en la política y en la cultura, con un horizonte ya no nacional, con un horizonte mundial. No lo veo claro en ninguna de estas experiencias. Es decir, este cambio de época no está claro. Incluso algunas ideas geniales que ciertos analistas plantearon a principios, incluso ni siquiera a principios de esta década, sino a finales del siglo XX, como lo llamó Marini en ese texto que tiene que se llama Procesos de la Revolución Capitalista, y que él decía algo muy importante: en esta nueva configuración mundial, elevar la capacidad del trabajo va a ser el elemento clave para que nuestras sociedades puedan participar en el mundo global. Crear los trabajadores simbólicos que requiere otro tipo de vínculo con el mundo. ¿Dónde se ha recogido esta idea? Realmente, a fondo. No como lo quiere hacer Brasil, creando cada vez más doctores en quién sabe qué. No, la noción del trabajador simbólico que tiene que apropiarse del conocimiento para no ser mano de obra barata en el mundo,
es fundamental y no está recogido. Y es una idea que se planteó hace más de 20 años, con una lucidez extraordinaria. No está recogido y no hace parte del programa de cambios de América Latina. Fíjense cómo hay varios problemas. Y cómo esta reconfiguración mundial se da en el contexto de la crisis estructural del capitalismo. No quiere decir que el mundo se esté reconfigurando resolviendo los problemas del capitalismo y de sus contradicciones. No lo es. Se está desperdiciando el empleo juvenil de una manera que no se había visto en la historia del mundo. En sociedades como España, por ejemplo, el 50% de los jóvenes no tienen empleo ni perspectivas. 50% de los jóvenes. ¿Qué significa una contradicción de esta dimensión? El derroche de la energía mundial, la destrucción de la naturaleza, es decir, la crisis estructural del capitalismo, cómo nos está afectando en estos cambios de época. Bueno, todo eso debía ser parte de nuestra dinámica de discusión diaria en nuestras sociedades. Y no veo nada de eso. Todo lo que, es más, la crisis de la política, lo que decía muy bien Alexander, de los sistemas políticos y de las formas tradicionales como sindicatos y partidos, que ya no están expresando las nuevas características de la economía, de la cultura y de la vida social. Ya no son. Al contrario, como ha habido una política premeditada de desorganizar a los trabajadores y de combinar esa desorganización buscada del trabajo y de los trabajadores con la precarización, lo que hay es un verdadero desorden social. Es decir, no hay formas que empiecen a pensar, y si la sociedad es la depositaria verdadera del conocimiento y de la potencialidad de cambio, ¿cómo vamos a organizar de otra manera que no sean las formas que no están funcionando a esta sociedad? Sí lo hay desde el punto de vista de los bancos. Todos tenemos tarjetas de crédito. Todos estamos regulados. Fíjense qué interesante. Nosotros no nos podemos autorregular, pero sí estamos regulados por las formas de organización del capitalismo. Pero ellos están regulando y saben muy bien, y todos los bancos tienen nuestros datos y saben quiénes somos y cómo actuamos. Y hasta nos siguen dando cada vez más los elementos con los que nos regulan. Ellos sí nos regulan, pero nosotros no hemos aprendido a regularnos. No sabemos cómo potenciar una organización para este nuevo momento, que no sea el viejo patrón sindicatos y partidos. Sindicatos que están cada vez más alejados de la realidad organizativa potencial del trabajo, y partidos que están cada vez más estatizados y vinculados a la realpolitik. Y si eso es así, ¿cómo se va a organizar la sociedad? ¿Con qué nuevas formas que sean innovadoras, que nos permitan pensar a partir de estos cambios globales que está habiendo y que nos exigen un esfuerzo de cultura, un esfuerzo de política y un esfuerzo de economía que hoy no existe? Y se está perdiendo tiempo, por supuesto que se está perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque al no abordar de esta manera los problemas del cambio de época, en realidad estamos reproduciendo patrones tradicionales que no sabemos cómo potenciar. Entonces, esto es lo primero que yo quería plantear, que
sí hay un cambio de época que tiene muchas dimensiones y que nuestras sociedades deberían incluir como parte de sus procesos políticos un debate generalizado sobre estas nuevas características que nos permita ya no discutir los problemas localmente, provincianamente, sino discutir los problemas como elementos activos del mundo contemporáneo. Yo no veo que haya nada de eso todavía en América Latina. Quiere decir que no estamos abordando bien el problema. Bueno, el otro es, tiene que ver con la época de cambios, que yo creo que se ha planteado durante todo este coloquio, que lo planteó en algunos aspectos Alexander, pero no quiero extenderme más porque me dijeron solo 20 minutos, ya, yo creo que ya tengo como una hora. Pero lo que quiero plantear es un poco esta otra dimensión de las cosas que siento que no están cambiando y que deberían cambiar en América Latina en una época de cambios. Gracias.